Hola a todas y todos, sed bienvenidos al acto institucional del Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Este es un año sin duda raro y echamos de menos vernos en persona, estar juntos, congregados alrededor de las actividades y del lugar de encuentro para las familias y las personas con parálisis cerebral, que es el Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Las circunstancias excepcionales que vivimos nos han forzado a cambiar nuestros planes y me consta que Confederación Aspace ha realizado un gran trabajo para suplir la distancia en este congreso. Lo ha hecho con más contenido, tratado con mayor profundidad y, sobre todo, con una mayor participación de las personas con parálisis cerebral. Y esto es gracias a las posibilidades que nos ofrece la tecnología hoy en día, la misma que ahora utilizamos para llegar a vuestras casas, a vuestros centros de día, a vuestras residencias o a cualquier lugar desde donde nos estéis viendo y a donde os enviamos un abrazo de esos que ya casi no se pueden dar. Gracias por conectar con el movimiento Aspace. Gracias por asistir a este acto. En estos meses históricos y difíciles que estamos viviendo, no nos hemos detenido. Las entidades del movimiento Aspace han realizado grandes esfuerzos para continuar ofreciendo una atención que asegurará los mínimos de calidad de vida que las personas con parálisis cerebral necesitan. Han tenido que adaptarse al cambio, como siempre han hecho, y lo han hecho asumiendo sobrecostes y dificultades para acceder a recursos y equipamiento necesarios en su labor. Hemos aprendido mucho. La principal lección es que no queremos que nos vuelva a pasar algo así. Las pandemias tal vez sean inevitables, pero sí que tenemos una oportunidad enorme de poner hoy y en adelante a las personas en primer lugar. Por eso estamos aquí. Queremos trasladar nuestras propuestas para un futuro mejor a las instituciones que hoy nos acompañan. Vamos a ofrecer nuestra mano colaboradora en este camino que hay que emprender. A una pantalla de distancia tengo a Elena en A Coruña y a Lourdes en Huesca, que nos van a leer el manifiesto del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. En él concretamos estas propuestas. Adelante, compañeras. Lourdes, perdona, creo que tienes el micrófono cerrado. A ver si conseguimos escucharte. Ahora creo que sí. Muchas gracias. El 6 de octubre de cada año celebra el Día Mundial de la Parálisis Cerebral. En los días mundiales se reivindica o se defiende los derechos sobre el tema que se trata. Desde el movimiento Aspace publicamos este manifiesto para dar nuestro punto de vista sobre la situación actual y demandar algunos derechos para las personas con parálisis cerebral. Con el coronavirus estamos viviendo una época de muchas dudas. Han surgido cosas buenas, otras malas. Por ejemplo, como cosas buenas, hemos tenido solidaridad del movimiento asociativo, la conciencia ciudadana, el compromiso de los profesionales, la atención a la parálisis cerebral o el valor de la familia. Y como cosas malas, la falta de recursos públicos,
la descoordinación de ayudas sanitarias y sociales de las instituciones, el olvido y el cultivo de vulnerables como nuestro. Durante la pandemia nos quedamos solas y solos. Cada persona, cada organización tuvo que tomar sus decisiones. En este caso, el movimiento Espacer nos centramos en las personas, con Patricia Isabel y sus familias. Ellas fueron nuestra única prioridad. Para contener el virus con responsabilidad, para proteger a nuestro colectivo sin dejar atrás a nadie, fue posible gracias a esfuerzos y solidaridad de 5.700 trabajadoras y trabajadores, 20.700 personas con padres y cerebros y sus familias, todas las personas de las 85 entidades, 230 centros de atención directa. Cuando recordamos lo que hemos vivido durante el confinamiento activo, dolor y tristeza. Muchas personas tuvieron que despedirse de sus familias, mantener la distancia y dejar de verse. Pero lo vivido nos hace pensar en seguir trabajando con todos los mecanismos y recursos para proteger la salud de la ciudadanía. Tenemos que volver a pensar cómo queremos vivir, incorporar lo que hemos aprendido durante esta época, incluir aún más conceptos como solidaridad, inclusión o cuidarnos. Durante la pandemia hemos trabajado estos conceptos y hemos participado en el debate social para que la parálisis cerebral no se olvide de nuevo. En España viven 120.000 personas con esa discapacidad y la gran mayoría necesita grandes apoyos. Solo cuentan con sus familias y las asociaciones para recibir asesoría especializada incluso de sociedad. La vuelta a la normalidad es una oportunidad para conseguir derechos, crear auténticos espacios de inclusión y participación de las personas con PCS severa, cumplir los conceptos de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. La pandemia del coronavirus ha causado una nueva crisis, por el movimiento activo vive en crisis desde hace tiempo, pero siempre hemos encontrado la manera de atender a las personas con PCS y otras discapacidades afines. Con la pandemia, las entidades del movimiento Espace han demostrado que pueden superar las dificultades, se preocupan por las personas, tienen compromiso social. Antes del coronavirus, las ayudas públicas no llegaban a pagar ni la mitad de lo que cuesta un servicio específico. Y con el coronavirus, muchas entidades aún tienen menos ayudas y recursos para ayudar a las personas que atienden. Desde el movimiento Espace, creemos que una crisis sanitaria y económica no puede causar una crisis de derechos. El futuro de las personas más vulnerables depende de las entidades que las atienden. Las familias no pueden volver a quedarse desatendidas. No pueden volver a asumir todos los cuidados y todas las cargas económicas asociadas a las grandes necesidades de apoyo. Toda la sociedad debe implicarse para poner en primer plano los derechos de todas las personas. Desde el movimiento Espace proponemos algunas medidas.
para avanzar hacia un futuro mejor para toda la sociedad. Coordinarse entre los servicios sanitarios, sociales y educativos para pagar el coste real de los servicios. Hay que tener en cuenta todos los profesionales necesarios para atender a la parálisis cerebral y crear redes para derivar a las personas hacia asociaciones específicas de atención, orientación y asesoramiento. Es necesario reconocer el valor de las entidades, que las administraciones estatales y autonómicas creen partidas presupuestarias específicas y extraordinarias para poder atender a la discapacidad con más calidad y trabajar de forma conjunta entre diferentes entidades. Obtener datos sobre la discapacidad y realizar estudios para conocer cómo están y cómo viven las personas con parálisis cerebral. Estos datos servirán para crear recursos más adecuados, elaborar una normativa estatal sobre atención temprana y apoyo al desarrollo infantil, para crear una red de servicios de este tipo. Esto ayudaría a que los sistemas de salud, educación y servicios sociales se coordinen mejor, eliminar la sobrecarga social y económica de las familias con acciones como, por ejemplo, impulsar la figura del asistente personal, más ayudas para la asistencia domiciliaria, modificar el ingreso mínimo vital para que reconozca la discapacidad como unidad de convivencia especial. Considerar a los centros especiales de empleo como parte para reactivar la economía del país. Las entidades del movimiento ASPACE se han caracterizado siempre por buscar colaboraciones útiles para las personas con parálisis cerebral y para la sociedad. Deseamos seguir ayudando a transformar la sociedad, pero pedimos a las administraciones públicas, a entidades privadas y a todas las personas que se unan con nosotros para ayudar a la inclusión de las personas con parálisis cerebral, cualquier persona que forma parte de la sociedad tiene derecho a ser parte activa de esta nueva oportunidad para reconstruirla. Confederación ASPACE, Madrid, octubre del 2020, un futuro mejor.
Muchas gracias, Elena y Lourdes, por trasladarnos la situación actual de las personas con parálisis cerebral, de sus familias y de las entidades que trabajan por ellas. Como os decía, el manifiesto no es solo un ejercicio de demandar ayuda, también ofrece una batería de propuestas para colaborar en la construcción de una sociedad inclusiva de verdad. Y eso es lo que queremos hacer con las instituciones que hoy nos acompañan, pero también con el apoyo de toda la ciudadanía. En este sentido, creo que el manifiesto recoge dos cuestiones fundamentales a propósito de la transformación social y de las palancas que activan los grandes cambios. En primer lugar, dice que una crisis sanitaria y económica no puede causar una crisis de derechos. Para mí es un titular indiscutible de este manifiesto porque habla de forma clara del gran error en el que se ha caído en esta pandemia, es decir, del olvido hacia los más vulnerables. Cuando en realidad vivimos en una sociedad de cuidados en la que nuestros principios y valores nos obligan a cuidar y tener en cuenta a los mayores, a las personas en situación de dependencia, a las que tienen grandes necesidades de apoyo y que están en riesgo de exclusión social. Sin embargo, la pandemia lo ha arrollado todo. Ha superado a un sistema debilitado y la única solución es volver a construirlo con enfoques, con más garantía con respecto a los cuidados. En segundo lugar, el manifiesto también habla de que toda la sociedad debe implicarse para poner en primer plano los derechos de todas las personas. Esto nos lleva a actuar para cambiar la mirada de la sociedad, hacerla consciente de que es corresponsable de las tareas que nos van a llevar a fortalecer el sistema de cuidados, la promoción de los derechos de las personas con discapacidad y, en concreto, de las que viven con parálisis cerebral y sus familias. Una transformación tan grande no es tarea de una sola institución o de algunas entidades del tercer sector. El cambio pasa por todas y cada una de nosotras. Por ello, en el Movimiento ASPACE entendemos que es esencial transmitir a la sociedad esta necesidad de cambio de mirada y por eso lanzamos Un Futuro Mejor, la campaña del Día Mundial de la Parálisis Cerebral de este año, que tenemos el orgullo de presentar hoy en este acto institucional. Por favor, damos paso al vídeo. En momentos de incertidumbre hemos tenido que parar. Todo parecía ponerse cuesta arriba, pero hay quienes han seguido. Por ejemplo, Javier no ha parado. Irene, Íñigo y Ana tampoco han parado. Y Cristina, a Cristina no hay quien la pare. Porque cuando el mundo se ha parado es cuando ellas más han tenido que resistir. Personas que cada día esquivan mil obstáculos. No pueden permitirse el lujo de parar. Llevan años luchando por sus derechos. Por nuestros derechos. Y a veces podemos sentirnos derrotadas y con pocas ganas de continuar, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no tenemos tiempo para eso, así que hemos seguido, con nuestro esfuerzo y con el de todas las personas que nos ayudan a avanzar. Y también con vuestra ayuda. Es nuestra oportunidad de poner a las personas en primer lugar. Construyamos un futuro mejor. En momentos de incertidumbre. Muchas gracias. Aprovecho para comentaros que el hashtag Un Futuro Mejor está ahora mismo en la segunda posición de los Trending Topic y queremos daros las gracias a todos por vuestra participación. Espero que os haya gustado la campaña. Creemos que refleja muy bien lo que ha sido 2020 para las personas con parálisis cerebral. Lo hace, como veis, aportando un enfoque optimista, no por cuidarnos de caer en el dramatismo, sino más bien porque creemos que ese futuro mejor se conseguirá si trabajamos todas y todos juntos. Y estamos convencidos de que vamos a lograrlo. Solo podemos llevar a cabo nuestra labor con un optimismo desbordante, que vaya más lejos de nuestro movimiento asociativo y llegue a toda la sociedad. El futuro pertenece a todas las personas que toman acción en el presente. Eso incluye a las instituciones que hoy nos acompañan y con las que vamos a hablar de estas propuestas de construcción, de incorporar el enfoque social de derechos a la perspectiva de desarrollo social. Tenemos el placer de contar hoy con don Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social 11, con don Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, con don Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y por supuesto con doña Manuela Muro, presidenta de Confederación ASPACE. Muchas gracias por acompañarnos en el Día Mundial de la Parálisis Cerebral y por querer compartir vuestra perspectiva de lo que debe ser un futuro mejor para las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo y sobre cómo alcanzarlo.
abrirá la mesa institucional don Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social 11. Cuando quieras, Miguel. Buenos días, Saray, por la conducción del acto. Enhorabuena. Felicidades a toda la gente, buenísima gente de Aspace en este día. Gracias también por poder compartir esta mesa con nuestro presidente del CERMI, Luis Cayo. Un saludo, Luis. Un saludo a Jesús también, Jesús Celada, responsable de las políticas de la discapacidad del Ministerio de lo Social en nuestro país. Y a ti, Manoli Muro, una vez más. Gracias y enhorabuena. Y un saludo también y mi felicitación para todos los equipos de Aspace, especialmente a aquellos que nos siguen desde residencias, los profesionales de las residencias, a los voluntarios, a las familias, a todos los que lo hacéis posible. Se han puesto en duda muchísimas cosas en esta pandemia, sobre todo se ha dudado de los profesionales que atienden a personas con discapacidad, y yo quiero romper una lanza por ellos y felicitarles por ese trabajo aislado, en muchos casos desconocido, pero imprescindible para las personas que tenemos discapacidad. Seguro que conseguiremos un futuro mejor, pero hay que salir de la situación actual, hay que salir en las mejores condiciones, hay que salir ayudando a los demás a que salgan, sin que se queden pendientes, sin que se queden atrás. Y hay que salir contando las cosas como son, y creo que ha habido también algunas injusticias a la hora de hablar de aquellos que cuidan a las personas. Han ocurrido cosas lamentables que no pueden volver a ocurrir cuando se trata de la atención a personas con discapacidad y a personas mayores, a veces incluso mayores con discapacidad. Creo que es importante reconocer el trabajo con las limitaciones que se tienen y la incapacidad de recursos que deberemos de analizar entre todos, sobre todo desde la responsabilidad política de los gobiernos centrales y autonómicos, para que las cosas puedan tener la dignidad suficiente con y sin pandemia en el futuro, un futuro mejor. Trabajamos con Aspace desde hace muchísimos años, como con el resto de la discapacidad, desde el Grupo Social 11, concretamente desde la Fundación 11. Una de cada 500 personas en España tiene parálisis cerebral. Uno de cada 277 personas que tiene la suerte de trabajar en España lo hace con nosotros, en el Grupo Social 11. Eso nos ha convertido en el cuarto empleador no público en España para personas con y sin discapacidad, y nos ha convertido en el primero del mundo en trabajo, que es lo que más se necesita para personas con discapacidad, repito, en todo el mundo. Lo hemos conseguido juntos, desde la colaboración del mundo asociativo, ese gran ejemplo de el mundo asociativo en nuestro país, en el mundo de la discapacidad, y desde luego desde el compromiso, nos juntamos juntos en su patronato de la Fundación 11. Contamos con Aspace para que la vida, el futuro de las personas con discapacidad en nuestro país y fuera de él sea el mejor posible. Y necesitamos colaborar con vosotros. Necesitamos seguir consiguiendo recursos para todos. Desgraciadamente, en esta pandemia ha ocurrido lo que jamás había ocurrido en más de 80 años de historia en nuestro país.
desaparecieron de las calles, de las plazas, de los pueblos y de las ciudades españolas, nuestros centinelas de la ilusión, los vendedores de los productos sociales de juego responsable de la ONCE. Tardaron 3 meses en poder volver, pero ya están de nuevo en la calle, ya están recogiendo el fruto solidario de la sociedad española que cree en nosotros, que se fía de nosotros y que se acerca cada día a nosotros de nuevo para colaborar, porque sabe que con esa colaboración se llega al mundo de la discapacidad. Se llega en concreto también al trabajo que hacen miles de personas en la Confederación ASPACE para mejorar la vida de las personas con discapacidad, con parálisis cerebral. Personas que han tenido que quedarse en casa en una pandemia permanente, así como enfermedades mentales o discapacidad física que le resulta imposible salir a la calle. Tenemos que conseguir un mundo mejor para todos. Tenemos que conseguir que los responsables administrativos del gobierno central y gobiernos autonómicos se comprometan. Precisamente hemos vivido esta pandemia con una vicepresidencia en el gobierno central de los aspectos sociales por primera vez. Por primera vez tenemos un vicepresidente con peso político que se encarga de aquellos aspectos sociales en los que nos encontramos ubicados las organizaciones de la discapacidad. Y eso se tiene que notar. Yo no lo he visto de momento. Y no es porque sea ciego. Es porque no se ve. Y esa situación tiene que cambiar. Seguro que Jesús Celada, director general de las políticas con discapacidad, seguirá peleando, seguirá trabajando con intensidad y con compromiso. Lo conocemos, para que eso se convierta en una realidad. Tiene que llegar la cooperación de la sociedad en su conjunto, sobre todo a través del IRPF, de los ciudadanos o de las empresas, de una forma más rotunda, más decidida, a todas y a cada una de las organizaciones que lo necesiten para atender a su gente. Esa es la forma de conseguir un futuro mejor para todos. Enhorabuena por este día, pero sobre todo enhorabuena por el trabajo que realizáis cada uno de los días en beneficio de las personas que tenemos discapacidad, en beneficio de las personas y sus familias que tenéis parálisis cerebral. Un abrazo muy fuerte y hasta siempre. Muchas gracias, Miguel, por tus palabras hacia un futuro mejor. A continuación le corresponde intervenir a don Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI. Por favor, Luis. Buenos días, gracias, Saray. Enhorabuena también a las lectoras del manifiesto, a María Elena, a Lourdes. Querida Manoli, presidenta del Movimiento ASPACE de la Confederación, un saludo afectuoso y lleno de cariño y de reconocimiento a ti en lo personal y a lo mucho y bueno que representas. Querido Miguel, presidente del Grupo Social 11, pues me expreso en los mismos términos de afecto y consideración y de gratitud a la organización que representas, que en estos momentos pues se ha batido el cobre, en estos meses tan aciagos, tan duros, y ha sido parte no del problema, sino de la solución, cuando todo se oscurecía en torno a las personas con discapacidad y sus familias. Y del mismo modo quiero saludar, agradecer su presencia y su compromiso e implicación del director general de Políticas de Discapacidad, a él y a todo su equipo, que al contrario de muchos poderes públicos y de muchas autoridades, es una honrosa excepción en que sí han estado pendientes, atentos, cuidadosos de su sector y me consta que han hecho todo lo humanamente posible. Seguro que no es todo lo que querían,
pero desde luego no se les puede reprochar que no lo hayan intentado. Feliz Día Mundial a las personas con parálisis cerebral, a sus familias, a sus organizaciones, a los profesionales, al personal de apoyo, al voluntariado y a todos y todas que tienen una mirada adhesiva, una mirada afectuosa, quizás sin tener cerca una situación de parálisis cerebral, a este movimiento tan grande que tributa y mucho a esa corriente general de la discapacidad en España y en el mundo. Feliz día a pesar de las circunstancias. Quiero recordar los últimos días mundiales en Madrid, multitudinarios, en Navarra, casi allí al pie de los Pirineos, en la frontera francesa, con esa circunstancia de poder tocar, saludar, compartir. Ahora estamos privados de esos bienes a los que le dábamos quizá poca relevancia y que cuando se ausentan, pues cobran la verdadera dimensión que tienen, ¿no? Esa cercanía, eso que nos define como mediterráneos, como meridionales, como españoles, ¿no? De tocarnos, de abrazarnos, de estar cerca. Bueno, pues estamos cerca, tendremos que reinventar nuevas formas de proximidad que superen la frialdad de los canales telemáticos. Quiero recordar y evocar con todo el cariño y con todo el respeto a las personas del mundo de la discapacidad, también del mundo espacio, que ya no están con nosotros, que han sido la tristísima factura que hemos pagado en términos de vidas por la pandemia, y todos los que han sufrido destrucción, daño, dolor, pérdida por los estragos de esta situación impensable, ¿no? Hace unos meses. Lo apuntaba Miguel, se ha dicho también en el manifiesto, que creo que es absolutamente certero en describir y en proponer, en decir qué ha ocurrido y en plantear siempre soluciones de salida que busquen reparar y conseguir aquello que siempre se nos ha negado, se nos ha dado de un modo muy limitado, ¿no? La pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en las personas con discapacidad, en sus familias, en su sector. Ha tenido y ha revelado la fragilidad extrema en la que estábamos y lo ha presentado pues, con cara descubierta, sin ningún tipo de maquillaje o de enmascaramiento, ¿no? En términos médicos, abusando un poco de esa sobreinformación sanitaria que a veces nos abruma en estas semanas, éramos un organismo debilitado con las defensas bajas, el sector de la discapacidad, las personas con discapacidad, sus familias, y cuando llega un virus a un organismo vivo con defensas bajas, pues el efecto, el impacto es mucho mayor. Creo que es una buena metáfora para describir, para poner en la mente de todos, de todas, lo que ha venido pasando en los momentos más críticos y lo que todavía parece que deberemos llevar y conllevar durante bastantes semanas y meses, ¿no? Un impacto desproporcionado que ha comprometido derechos, como se decía en el manifiesto, derechos que pensábamos que eran intangibles, intocables, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la asistencia sanitaria. Se nos ha dicho, por pasiva, a veces también por activa, cuando la corrección política ya ni siquiera se la consideraba, que nuestra vida valía menos, que en el caso de tener que elegir se nos podía descartar porque había otras vidas sin discapacidad o más jóvenes que eran preferibles salvar a la nuestra. Se nos han negado servicios, no hemos podido acceder a la información, no hemos podido o nos ha costado, Dios y ayuda, tener aspectos como las salidas terapéuticas. En general hemos estado en esa zona de sombra, en esa zona periférica de la atención pública. Y quiero aquí, y coincido con Miguel en su análisis, que tiene que ser, en honor a la verdad, crítico, pero no por afán de denostar a nadie, sino porque si no enfrentamos la verdad no podremos superar aquello que el análisis de lo que ha ocurrido nos dice que ha estado mal, que ha sido inaceptable, que no tenía presentabilidad en una sociedad democrática
avanzada como queremos que sea la española, como queremos que sea España. Hemos padecido situaciones que no eran en absoluto admisibles, que estaban fuera de toda lógica jurídica, política, ética, moral y de convivencia. Y queremos que eso no pueda volver a suceder. Quiero realzar el papel del tercer sector, de la sociedad civil organizada, del mundo de la discapacidad, donde hay mucha sociedad civil, donde hay mucha articulación y vertebración, y ASPACE lo demuestra en el ámbito de la parálisis cerebral y grandes discapacidades afines. ¿Por qué, por ejemplo, en términos de vida, de pérdidas de vida, en el mundo de la discapacidad, que también comparte recursos como las personas mayores, con residencias, con establecimientos de vida colectiva, el impacto del virus ha sido menor? Pues yo aquí creo que lo puedo decir en esta confianza de este Día Mundial, de este acto central del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Porque gran parte de los recursos, de los apoyos de las personas con discapacidad, los presta el proveedor, son las organizaciones de la discapacidad, organizaciones de iniciativa social, de economía inclusiva, de economía social, que se diferencian de otros proveedores, también legítimos, que no vamos a discutir, que puedan estar ofreciendo servicios, que son privados y que buscan por encima el lucro, maximizar el beneficio. Y quizá en esos casos la gestión de situaciones críticas pues presenta mayores dificultades que cuando es una organización social que no tiene otro fin y otra justificación que provocar o que proveer del mayor bienestar posible sin consideraciones económicas de preferencia a las personas a las que da apoyo, acompaña y ofrece recursos. Voy concluyendo, lo apuntaba también el presidente del Grupo Social 11, nos hemos sentido en soledad no deseada, no como personas con discapacidad, personas mayores, que es algo que estamos denunciando, ¿no? Ese gran ataque a la sociabilidad humana, que es la soledad no querida, la soledad no deseada, pero como tercer sector, como sector social de la discapacidad, nos hemos sentido estos meses solos, demasiado en soledad y sin compañía. Los poderes públicos no estaban, y señalo las honrosas excepciones que aquí representa Jesús Celada y sus equipos en el Real Patronato y en la Dirección General, pero las estructuras políticas, gubernativas, oficiales, las administraciones no han estado, se las ha esperado muchas veces en vano, no han hecho acto de presencia y cuando lo han hecho ha sido tarde, mal y a veces nunca, y con propuestas, con remedios y con apoyos pues muy carentes, muy debilitados y muy deficitarios. No quiero en un día de fiesta, en un día de celebración, insistir más en esta parte tan sombría, pero necesariamente la ciudadanía tiene que ser crítica y mostrar aquello que no ha estado a la altura en absoluto de las demandas y de lo que merecen la ciudadanía española, en este caso la ciudadanía con discapacidad. Celebráis también un día mundial, este acto central, el movimiento ASPACE, en una efervescencia que ya no viene dictada, aunque ha podido ser acelerada por la crisis de salud, en una especie de ebullición que es muy saludable, muy recomendable, que yo animo a que sigáis. Se aprecia, se percibe el empoderamiento de las personas con parálisis cerebral, que hablan por sí mismas y que actúan en primera persona, que están cogiendo el protagonismo de su movimiento social. Y no para desplazar a las familias, porque el movimiento ASPACE es un movimiento de personas y de familias que no se puede fracturar ni fragmentar, pero está muy bien que ya el rostro del movimiento ASPACE sean las propias personas con parálisis cerebral junto a sus familias, en una unión absolutamente indestructible al voluntariado y a los profesionales. Y estáis transformando el modelo asociativo hacia un modelo de derechos, un modelo social y un modelo de apoyos, de interdependencia, de cuidados y ayuda mutua en clave inclusiva. Felicitaciones, seguir allí, sabéis, y os tiene que constar que el resto del movimiento de la discapacidad, todas las organizaciones que estamos en ese
membrete de CERMI, os miramos con cariño, con respeto, con admiración y estaremos siempre a vuestro lado para que la ayuda mutua, los cuidados, sean en las dos direcciones. Feliz día de la parálisis cerebral. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este día, Luis. Es el momento ahora de unas palabras de doña Manuela Muro Ramos, presidenta de Confederación ASPACE. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero saludar a Jesús Celada, director general de Política de la Discapacidad, a Luis Cayo, presidente de CERMI, y a Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social 11. Escuchar a Miguel, escuchar a Luis, es escucharnos a nosotros mismos. Miguel, todas las palabras que nos has dirigido sabemos que te salen del corazón y sobre todo porque es la realidad que vives y por todo lo que desde el Grupo Social 11 habéis hecho siempre por ASPACE, nos habéis cuidado mucho, ¿no? Y yo creo que desde la Fundación, como tú muy bien has dicho, llevamos años colaborando y siempre estando pendiente y cuidando. Por consiguiente, de verdad, Miguel, muchísimas, muchísimas gracias por esas palabras. También a Luis Cayo, presidente del CERMI. Yo creo que, Luis, lo has dicho todo. Todas esas reivindicaciones que desde el manifiesto tienen, lo han comentado muy bien las chicas. Todo lo que yo creo que hoy estamos diciendo y reivindicando, somos conscientes. Y doy fe de que como presidente del CERMI lo estás haciendo, estás reivindicando las necesidades de todos los colectivos de las personas con discapacidad y hoy te lo agradezco desde el mundo de la parálisis cerebral. Muchísimas gracias también. Quiero saludar también a todas las personas que nos están siguiendo desde sus casas, desde sus centros y hoy muy especialmente a las personas con parálisis cerebral, mandarles ese abrazo virtual que todos los años gozaba tanto veros de cerca y abrazaros. Pero bueno, como ha dicho Sarai en su entrada, hoy es un congreso raro. Pero es un congreso especial porque también ella decía, desde Confederación se han preocupado de hacer muchísimas cosas que posiblemente pues se hacían de otra forma, no mejor, pero de otra forma y más cosas, ¿no? Este fin de semana hubiéramos estado en Toledo, así lo habíamos organizado ya desde el año pasado y bueno, yo quiero también desde aquí agradecer a ASPACE Toledo y a todo el equipo de la Confederación que ya para marzo, antes de empezar esta pandemia, pues tenían prácticamente todo ya organizado y cerrado. Pero bueno, esperemos que el año que viene esta pandemia nos permita celebrarlo como lo veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? Como decía al principio, y así me habéis presentado como presidenta de la Confederación ASPACE, hoy quiero trasladar mi perspectiva personal y experiencia en nombre de todas las familias. Yo soy madre y soy familia y hoy quiero estar en ese papel de las familias. Cada uno habla desde la perspectiva, de lo que han hecho, pero las familias queremos estar ahí. Y una de las cosas que dicen, ¿cómo habéis afrontado las familias y sobre todo las familias que tienen pues, personas con grandes necesidades de apoyo y que en definitiva pues, las 24 horas del día somos necesarias ahí las familias? Bueno, pues desde ese momento, el día 13 de marzo, se cierran los centros, pues bueno, los usuarios van a casa con las familias. ¿Qué es lo que sentimos? Pues yo creo que como familia y representación de todas, no nos importa, confesamos que tuvimos mucho miedo. Miedo, pues porque teníamos en nuestras casas a nuestros hijos con parálisis cerebral. Sabéis que la parálisis cerebral tiene asociadas patologías muy, muy serias, asociadas y serias, y teníamos miedo pues porque pensábamos que eran pues, candidatos ahí para que ocurriera algo. Yo creo que bueno, pues a lo largo de todo ese tiempo pues, hemos salido adelante. Las familias hemos puesto todo nuestro esfuerzo
pues para que nuestros hijos en casa estuvieran lo mejor posible. Pero evidentemente necesitábamos todos los apoyos que nos han ofrecido todas las entidades para cubrir. Sabemos que en ese momento estaban en casa las personas, pero eran las residencias, que además, bueno, pues yo creo que Miguel Carballeda, Luis Cayo, me han escuchado en nuestras reuniones, pues es esto que voy a decir ahora. Las residencias, desde el minuto uno, se pusieron ahí manos a la obra, como decimos, ¿no? Y se compraron todo el material necesario, las PCRs que todavía ni existían, pero todo para cuidar a todas las personas que se quedaban un poco a cargo de las entidades, ¿no? Por eso yo quiero poner en valor hoy y ese pequeño homenaje por todo el esfuerzo que las entidades y los profesionales, su capacidad de adaptarse a las circunstancias, los sacrificios que han realizado para ofrecer una atención mínima, una cobertura mínima de las necesidades de las personas con parálisis cerebral, de verdad, que aunque ellos decían son mínimas, para las familias han sido enormes, pues porque los que estaban en casa por vía telemática recibíamos los tratamientos, teníamos esas llamadas de alivio que yo creo que nos han acompañado mucho. También las entidades han demostrado ese valor social, ¿no? Y hay que reconocer que hay que garantizar que sigan funcionando en el futuro, porque el futuro de las entidades son el futuro de las familias. Si las entidades no había dónde acudir, ¿no? Las familias estábamos solas. Han demostrado ellos profesionalidad, que se preocupaban por las personas con parálisis cerebral. Han asumido, como también decían anteriormente, pero las familias valoramos, ese sobrecoste para atender y apoyar de forma segura y la situación en esos momentos más precarios siquiera, lo que nos traía esa pandemia. Yo, como familia y aquí también como presidenta de la Confederación, yo creo cuánto han evitado las residencias, cuánto hemos evitado las familias, pues por toda esa, en las residencias, por lo que decía anteriormente, las familias, pues por ese acompañamiento que nos habéis hecho, de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. También las familias confiamos en el trabajo de las entidades y tenemos pues ganas de volver. Yo creo que ya en la mayoría de las comunidades autónomas ya estamos funcionando y por eso que confiamos en esa capacidad de apoyarnos de forma segura. También es cierto, y yo creo que eso lo hemos dicho muchas veces, no sé si el presidente del CERMI lo ha dicho, pero no deberíamos depender solo de las entidades. Deberíamos de ser una auténtica sociedad de cuidados y de apoyos, inclusiva de verdad, en la que todas las personas podamos participar por igual. De eso hablamos cuando en la campaña proponemos construir ese futuro mejor. Ya en el manifiesto han ofrecido muchas propuestas que ha tenido su origen en las que realizamos a través del CERMI en la comisión de reconstrucción, cómo volvemos, cómo lo hacemos, y nos ha servido de mucho. Pero hay otras cuestiones acuciantes que tomar acción ahora servirían de base para ese futuro mejor y para aliviar la presión de las familias y las entidades de las personas con parálisis cerebral. Yo voy a poner tres ejemplos, algunas se han leído en el manifiesto, pero también estas tres que nos preocupan muchísimo a las familias, también somos conscientes de que desde el CERMI estatal se están reivindicando y están intentando que esto no se quede solo ahí, que no sea una utopía, que sea una realidad, porque nos hubiera servido muy bien esto a las familias. Es necesario legislar la figura del asistente personal, ampliando horas y financiado a través de la dependencia. También hay que ampliar las prestaciones para las ayudas de las terceras personas en el hogar y la asistencia domiciliaria, pues porque fijaros, en este momento hasta esa ayuda que teníamos un poco de la figura de la asistente domiciliaria, la ayuda a domicilio,
es que, claro, con la pandemia todo esto se paralizó y ha sido un sobreesfuerzo muchísimo más para las familias. Y luego el ingreso mínimo vital. Yo creo que últimamente también es cierto que se está ahí reivindicando mucho. Debería reconocer a la discapacidad como unidad de convivencia especial para facilitar el acceso al mismo de las familias con parálisis cerebral. Y no debemos de olvidar que este futuro mejor que proponemos hoy no es solo para las personas con parálisis cerebral. Queremos que sea para toda la ciudadanía en general. La altura y el valor de una sociedad, no se mide solo por cómo cuidar a toda la sociedad, pero sobre todo cómo tenemos que cuidar a las personas y especial atención a las más vulnerables. Confiamos en ir de la mano de las administraciones, instituciones y de la sociedad en general para cuando finalice la pandemia podamos decir que no solo estamos mejor, sino que también somos mejores que cuando comenzó. Yo creo que esta pandemia, esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, yo creo que en el mundo de la discapacidad y nosotros en la Confederación ASPACE, siempre ante cualquier adversidad nos ha ayudado a tener más fuerza y sobre todo estas últimas palabras que os he dicho, vamos a ser mejores y ese compromiso lo vamos a asumir. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por tus palabras, Manuela. Finalmente, cerraremos este acto institucional del Día Mundial de la Parálisis Cerebral con la intervención de don Jesús Celada, director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derecho Social y Agenda 2030. Pues muchas gracias, Saray, por conducir este acto. Agradecer también a Elena y a Lourdes el trasladarnos el manifiesto de la celebración del día de hoy. Agradecer, por supuesto, a ASPACE que un año más me haya invitado a participar en esta celebración, en la apertura de este congreso. Recuerdo, Manoli, que ya llevo 3, estuve en Navarra, estuve hace 2 años. El año pasado estuvimos en Córdoba con la ministra. Y bueno, pues hoy es verdad que tengo que excusar la ausencia de mi secretario de Estado, que no ha podido por cuestiones de agenda y lo ha delegado para mí, que para mí es un auténtico placer, ya lo sabes, Manoli, el acompañaros siempre en este día, ¿no? Saludar, por supuesto, también a Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, amigo y maestro para mí en el ámbito de la discapacidad, igual que también lo es Luis Cayo, presidente del CERMI, con el que pues tengo una buenísima relación y compartimos muchas de las inquietudes que tanto Miguel como Luis, pues habéis manifestado y a las cuales me sumo desde ya, ¿no? Ya sabéis que aquí tenéis un aliado en mí y en la Dirección General y en el Real Patronato por la causa de la discapacidad, ¿no? Es verdad que estos días muchas veces, Manoli, los celebramos pues para concienciar a la ciudadanía de esas 120.000 personas con parálisis cerebral que hay en España, el 80% además con gran dependencia, algo que le caracteriza y le diferencia del resto de discapacidades. Pero también es verdad que estos días nos tienen que servir para hacer un ejercicio de evaluación y reconocer el trabajo que, como bien apuntaban también Miguel y Luis, hacéis las entidades sociales, ¿no? Con lo cual, para mí este día es un homenaje no solo o un reconocimiento no solo a las personas con parálisis cerebral y una visualización y una sensibilización a la ciudadanía de lo que ello supone, sino que para mí también es un reconocimiento al trabajo que hacéis las entidades que trabajáis por las parálisis cerebral, tanto a la Confederación ASPACE como a todas y cada una de las entidades autonómicas que habéis dado apoyo antes de la pandemia, lo habéis hecho siempre, y sobre todo durante esta época, estos meses tan duros, tan terribles, tan crueles que nos ha tocado vivir y que habéis estado, porque lo sé, Manoli lo sabe, que hemos estado en contacto directo desde el 14 de marzo, el momento en el que se declara el Real Decreto del Estado de Alarma, hemos estado en comunicación directa todas las entidades de la discapacidad y la Dirección General prestando apoyos, dando servicio y colaborando lo que podíamos desde la Administración con vuestro trabajo, ¿no? Y además porque lo componéis, y no me cansaré nunca de decirlo, grandes profesionales del ámbito social. Me habréis escuchado ya en alguna otra intervención e insisto, no me cansaré nunca de decirlo, que es verdad y es necesario reconocer el trabajo
de los profesionales del ámbito sanitario, de todos aquellos que en este país trabajan por la sanidad y más en estos momentos, pero muy pocas ocasiones, incluso lo diría también como autocrítica dentro del propio sector, antes también lo apuntaba Miguel, ¿no? Y lo apuntaba Luis, dentro del propio sector a veces no somos conscientes ni valoramos ni ponemos en el acento en el trabajo que grandes profesionales del ámbito de lo social desarrolláis. Lo habéis desarrollado y lo desarrolláis durante la pandemia y ahora en estos días, ¿no? Profesionales del mundo de la psicología, del mundo del trabajo social, de los educadores sociales, de la terapia ocupacional, rehabilitadores, que en muchos casos nos olvidamos. Siempre ponemos, digo, el acento en el trabajo de los sanitarios, pero muy pocas veces reconocemos ese trabajo que en lo social en España también debemos, sabemos y hacemos, y además que lo exportamos a otros países, que en otros países demandan la profesionalidad de las personas que trabajan en las entidades sociales, y vaya también este reconocimiento en este día, ¿no? Y es verdad que las administraciones pues nos tenemos que comprometer. Si algo ha servido esto, es para hacer un ejercicio de reflexión y ver que las administraciones públicas pues a veces no llegamos a donde deberíamos llegar. Y más cuando estamos hablando de personas, y más, como apunta también Miguel, cuando hay un ministerio que se centra única y exclusivamente en el ámbito de los derechos sociales. Y aquí, en este sentido, también hay que ser autocríticos y adquirir compromisos, ¿no? Yo creo que un primer compromiso, y me centro en cuatro por no extenderme más, pero un primer compromiso evidentemente es garantizar la sostenibilidad de las entidades estatales. Yo, fijaros, como director general de políticas de discapacidad, como director del Real Patronato y con todo el equipo que tengo por detrás en una y en otra institución, llevamos ya muchos años, yo en concreto 9 años, trabajando de la mano del tercer sector de acción social de la discapacidad, concretamente, que en España desarrolla su trabajo de ámbito estatal. Y es que me creo lo que hacéis, me creo que tiene que existir un tejido potente de las entidades en el ámbito estatal. Me creo que tenéis que mantener ese músculo, que también lo he dicho en muchas ocasiones, que tenemos que mantener desde las administraciones el compromiso de que haya un músculo, de que ese tejido de ámbito estatal sea musculado, tenga fuerza, sea un tejido que vertebre, que nos ayude a las administraciones a vertebrar las políticas de discapacidad en las comunidades autónomas. De no existir ese tejido, no tendríamos esos grandes profesionales, no seríamos un país ejemplar en materias de discapacidad y en materias de lo social, y por lo tanto perderíamos parte de lo que representa o de lo que podría ser y de lo que debe ser la marca España. Es verdad que el IRPF y el impuesto a sociedades son unas fórmulas de financiación, que es verdad también que hay que compartir con comunidades autónomas, pero la administración tenemos que ser imaginativos y desarrollar buscar nuevos cauces, nuevos canales con los cuales garantizar la sostenibilidad, insisto, del tejido estatal del ámbito de la discapacidad, porque, entre otras cosas, nos lo creemos y así lo hemos comprobado. El segundo compromiso es ejercer de palanca del cambio, de la transformación social. Es importante también que el tercer sector se haga un autoanálisis. El CERMI ya ha apuntado estos días algunas cuestiones y las entidades sociales también recapacitemos juntos con la administración de que existe un nuevo escenario y que hay que reconvertirse. Como bien habéis sabido hacer, habéis superado, y así no ha pasado en el sector privado, pero habéis superado el tercer sector, habéis superado crisis económicas, crisis políticas, crisis sociales, y vais a superar ahora mismo una crisis social, sanitaria y económica a la vez. Y esto, insisto, no lo han superado muchas empresas del ámbito privado, que además tenían un buen bagaje, y por lo tanto, esta vez también sabréis reconvertiros. Hay que ser solidarios entre las entidades, hay que reconocer que no todas las discapacidades son iguales. Antes lo decía, en la parálisis cerebral, el 80% de las personas tienen gran dependencia. Esto no sucede en otras discapacidades, con lo cual también apelo a la solidaridad. Cuando hay pocos recursos, hay que centrarlos en aquellos que más lo necesitan, y apelo a la solidaridad también del resto de las entidades de la discapacidad. Como lo han demostrado, como además lo ha demostrado la Fundación 11, que desde el primer minuto de la pandemia rápidamente trabajó por el bien del interés de la discapacidad. También apelo a la cooperación y a la sinergia entre entidades. Esto también es importante, otro mensaje también que el CERMI lanzaba, ¿no?, hace unas semanas. A la internacionalización, muy importante que las entidades sociales estatales, yo me consta, porque en alguno de los viajes he coincidido con vosotras y veo cómo en otros países demandan esta experiencia, el compartir casos de buenas prácticas, pero es verdad que las entidades sociales deberíais hacer un ejercicio
de revisión de vuestra participación en proyectos internacionales, que también es otra fuente importante de financiación, ¿no? A la investigación y al desarrollo, el informe del año pasado de la situación de las entidades del tercer sector de acción social ponía de manifiesto que uno de los campos en el que las entidades sociales de la discapacidad menos se trabaja es en el de la investigación y el desarrollo, con lo cual también puede suponer una importante fuente de sostenibilidad. El tercer compromiso que las administraciones, la Dirección General y el Real Patronato, y que yo creo que eso he insistido mucho a mis jefes, a mis superiores, y yo creo que tenemos que seguir fomentando, es la creación de puentes entre lo público y lo privado. El Real Patronato es una prueba de ello. Manuela, he estado muchas veces en estos actos acompañados de María Cid, una amiga de la discapacidad, directora de la Fundación Carrefour, ¿no? Es un ejemplo de cómo la administración puede colaborar, contribuir a que lo público, el tercer sector y lo privado, el segundo sector, tiendan puentes y colaboren por el bien de la discapacidad, en este caso, a través de su responsabilidad social corporativa. Para eso hay que intensificar y hay que estar presentes, los poderes públicos tenemos que estar presentes en el desarrollo de esas políticas que fomenten la colaboración entre lo público y lo privado. Y lo cuarto y lo más importante para mí, que es un compromiso que en cierta manera me genera bastante frustración, he de decirlo, y también lo he comentado en algún foro, es la ausencia de una, y esto lo he visto en estos meses durante la pandemia, es la ausencia de una cultura de la discapacidad. Cultura de la discapacidad en su máxima extensión, ¿no? Por mis funciones en la dirección, me toca relacionarme con muchos ministerios y a día de hoy me sorprende que siempre que hablemos de discapacidad seamos un poco el hermano incómodo en las reuniones, ¿no? La discapacidad y ministerios, pues que no terminan todavía de incluirlo en sus políticas, de incluirlo en sus estrategias, en su ADN, y hay ministerios con competencias muy importantes que afectan de lleno en las políticas de la discapacidad que tenemos que transmitirles la importancia de esa cultura de la discapacidad. Para hablar, pues, de educación, estamos en un momento clave con la educación inclusiva, con la modificación de la ley de educación que afecta, por supuesto, también a las personas con parálisis cerebral. En el ámbito del empleo, lo apuntaba antes la presidenta, la importancia de que el ingreso mínimo vital contemple parámetros que defiendan y refuercen los derechos de las personas con discapacidad, sobre todo cuando se trata además de un escudo protector social que parece que se insinúa que la discapacidad no tiene por qué estar presente, y eso es lamentable, y en este sentido hay que seguir trabajando para que el ministerio competente se haga eco de ello, ¿no? En materia de servicios, también lo hemos visto en estos meses, cómo determinados servicios pues, han desaparecido. Es verdad que son competencia de las comunidades, pero desde el Estado, tanto Sanidad como la Secretaría de Estado de Derechos Sociales tienen que intensificar sus negociaciones, sus acuerdos con las comunidades autónomas para garantizar la prestación de servicios y más en esta situación. En el ámbito del empleo, las cifras de empleo son lamentables. Hemos retrocedido 6 años en la contratación de personas con discapacidad, hemos vuelto otra vez a cifras del año 2014, ha descendido la contratación en estos primeros 8 meses del año en un 30%, volvemos, insisto, otra vez a los datos del 2014, lo cual pone de manifiesto también que hemos celebrado durante estos años un crecimiento constante de la contratación de personas con discapacidad, luego nos preocupábamos más por la cantidad que por la calidad. Se ha generado contratación, ha habido contratación en sectores vulnerables ante la pandemia, puestos de trabajo muy frágiles y muy débiles en la pandemia, y que ha venido una marejada potente como ha sido el COVID, y muchos de los puestos de trabajo se han perdido y la contratación ha desaparecido. Con lo cual, no centrémonos solo en la cantidad, sino también en la calidad. Y aquí nos tocará trabajar codo con codo con el Ministerio de Empleo para analizar y reforzar las políticas de empleo a las personas con discapacidad. En justicia estamos en un año clave con la reforma de la Constitución, con la reforma del Código Civil, con la reforma también de la esterilización forzosa, que afortunadamente parece que la tenemos encauzada y probablemente en un corto periodo de tiempo se modifique el Código Penal para suprimir esa práctica horrorosa como es la esterilización de las mujeres con discapacidad, ¿no? En el ámbito del transporte, en el ámbito de la industria, sobre todo la accesibilidad, otro de los grandes pilares, vamos a cumplir 3 años desde el 4 de diciembre del 2017, que se supone que teníamos que tener un avanzado estado
de desarrollo en el ámbito de la accesibilidad y todavía a día de hoy, y la pandemia nos lo ha puesto de manifiesto, quedan muchos frentes por abrir en el ámbito de la accesibilidad. Como veis, podría extenderme mucho más y superar estos cuatro compromisos. Aquí tenéis un aliado, Manoli, lo sabéis, en la Dirección General y en el Real Patronato, que estaremos siempre de vuestro lado. Esa va a ser mi labor y es mi labor como director general, y celebrar con vosotros este día, y espero que el año que viene lo celebremos de una manera más presencial, más abrazos, y como nos decía Luis, pues en la que pongamos rienda suelta a lo que al final ese carácter latino que tenemos de poder celebrar estos eventos cara a cara y con el calor que nos une siempre en torno a la discapacidad. Agradeceros la invitación una vez más y feliz día. Muchas gracias por tus palabras, Jesús. Así damos por concluido el acto institucional del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Gracias por acompañarnos en esta fecha tan señalada y por ayudarnos a dar los primeros pasos hacia ese futuro mejor que deseamos, no solo para las personas con parálisis cerebral y sus familias, sino también para toda la sociedad. Ahora solo queda disfrutar del fantástico programa del Congreso del Día Mundial de la Parálisis Cerebral. Como os decía al inicio, hay mucho trabajo en la preparación del Congreso, pero sobre todo mucha verdad, muchas personas comprometidas con los derechos y la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. Ayer ya comenzamos con el primer seminario sobre participación, que fue todo un éxito, y esta tarde pondremos sobre la mesa cuestiones esenciales en relación con la educación de las personas con grandes necesidades de apoyo. Y de aquí al viernes aún podremos asistir a otros tres seminarios acerca del sobrecoste e impacto de la pandemia en las familias de personas con parálisis cerebral, sobre accesibilidad cognitiva y también a propósito del teletrabajo como fórmula de inserción laboral en nuestro colectivo. Unos seminarios, como veis, muy interesantes y completos a los que todavía podéis inscribiros. Gracias de nuevo por acompañarnos y que disfrutéis de estos días que hemos convertido en la Semana de la Parálisis Cerebral.